Bueno, información del momento, vamos al Centro de Justicia. Terminó la formalización de Carlos González Olivo, imputado como autor del femicidio frustrado en contra de su expareja. Gabriela Segura se encuentra en el lugar y nos entrega también detalles, Gaby, de la medida cautelar que fue fijada para él. 60 días de investigación, la medida más gravosa, que es la preventiva en la que se estableció en esta audiencia de formalización, donde se le imputaron diversos cargos como femicidio frustrado, amenazas y desacato. Esto último considerando que la víctima, Karen, su expareja, había denunciado en variadas ocasiones este actuar violento por parte de Carlos Rodrigo González Olivo, quien fue detenido, recordemos, durante las últimas horas luego que se diera a conocer este último caso de violencia que fue protagonizado por este sujeto y que se viralizó a través de los registros de las cámaras de seguridad, donde se puede ver cómo este hombre llega hasta el edificio de su expareja, una abogada. Ya lo había hecho en varias ocasiones anteriores, la había amenazado, había enviado fotografías íntimas, pero luego continuaba lanzando piedras a su departamento en variadas ocasiones. Por eso es que la víctima decide bajar, enfrentarlo, y allí recibe una brutal golpiza que queda registrada en la las cámaras de seguridad, que luego conocimos y pudimos ver en profundidad este caso tan preocupante. ¿Qué había dicho la víctima? Que recordemos tuvo que ser intervenida en una cirugía maxilofacial, que ella buscaba que se tomara la medida cautelar más gravosa porque temía por su vida, la de su pareja actual y también la de su familia. Y es esa la medida que finalmente se adopta. Escuchemos parte de un ambiente de lo que fue esta determinación, así como también la reacción por parte del padre de la víctima. Felicidades con la justicia que se hizo realidad ahora, porque mi hija es abogada, presentó demanda, querella, y la policía a último minuto que ustedes, la prensa, se presentó. Ahí recién empezaron a mover los palillos. ¿Se sienten más tranquilos ahora con esta decisión? Al menos ahora sí que está en prisión, porque durante dos meses, tres meses estuvimos preocupados por ella. La íbamos a dejar el trabajo cuidándola, don Juan, las agresiones. Las piedras, ustedes vieron las piedras que lanzaba. Ahí escuchábamos a la familia de la víctima que esperaba que se tomara esta medida de prisión preventiva mientras se desarrollaba esta investigación en su contra. Y es que ya habían denuncias anteriores y al menos en 5 oportunidades se ya había incumplido la medida cautelar de prohibición de acercarse a la víctima. Y este comportamiento se mantenía en el tiempo y había terminado con este hecho tan violento que es esta agresión tan brutal que recibe Karen durante la madrugada del día miércoles. Desde que se conoce este caso se realiza un trabajo exhaustivo para poder dar con el paradero de Carlos González, detenerlo y por supuesto también formalizarlo, y es lo que ocurre durante esta jornada, donde se espera obviamente sea otro el panorama, a diferencia de lo que ha ocurrido durante el último tiempo con estas medidas que no han sido respetadas por parte del hoy imputado, que va a permanecer en Santiago 1 al menos estos 2 meses mientras se realizan las indagatorias pertinentes. Habló al respecto el fiscal a cargo del caso, escuché sus palabras. La prisión preventiva es absolutamente proporcional a la gravedad del delito. Ustedes vieron los videos, el imputado de una manera matonesca golpea a la víctima con una boquina en la cabeza y después la patea en la cara. No había otra posibilidad que no quedar en prisión preventiva. Es cosa de ver las pruebas, la gravedad de las lesiones y la actitud que ha tenido el imputado este último tiempo. La defensa hace su tarea, pero en realidad creo que no influye en lo más mínimo la enfermedad, la depresión que tenía, que sea autista, una actitud como esa. El imputado tiene responsabilidad penal, tiene conocimiento de lo que hizo y comete un delito extremadamente grave, y por eso queda en prisión preventiva. ¿Él la había amenazado? Existen una serie de denuncias. Se había hecho la denuncia en juzgado de familia respecto a maltrato habitual y esta había remitido a la fiscalía hace 2 semanas aproximadamente los antecedentes por el maltrato habitual. Dentro de ese contexto estaba la denuncia por amenazas, que además es absolutamente coincidente con lo que revisó. Le señaló: te voy a golpear, me da lo mismo que irme preso, y es lo que le sucedió en definitiva. El imputado fue formalizado por un delito de femicidio frustrado, fue formalizado además por el delito de desacato y por amenazas en contexto de violencia intrafamiliar.
quedó con cautelar de prisión preventiva. El tribunal estimó que efectivamente el imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, como también un peligro para la seguridad de la víctima. Se entregaron todos los antecedentes que permitieron justificar dicha resolución. No me voy a referir con tanta profundidad a eso, simplemente porque desconozco cuál es el contenido específicamente de esa formalización, pero efectivamente el imputado había sido formalizado previamente en el mes de noviembre, contaba con una suspensión condicional y la formalización daba cuenta también de hechos de violencia intrafamiliar respecto de otra mujer. ¿Qué es lo que decía la defensa de este sujeto acusado de este violento a golpiza, su expareja, femicidio frustrado, desacato y amenazas, que él tenía un cuadro de depresión, además de trastorno del espectro autista, que consumía fármacos y que habría estado también pasando por una crisis de salud? Sin embargo, nada de esto fue considerado a la hora de tomar la medida cautelar más gravosa, que es la de prisión preventiva, mientras se lleva adelante esta investigación. Además, recordemos que el imputado ya tiene antecedentes anteriores por características de delitos similares, así como también de abuso sexual, y es por eso que la preocupación por parte de la víctima era tanta de que una vez que él pudiera seguir en libertad, pudiera atentar contra su vida, contra la de su pareja o también la de su familia. Ella había acudido a la justicia anteriormente, estos hechos de violencia venían arrastrándose desde hace meses, él seguía acosando a Karen Durán. Vamos a partir con un caso de violencia de género brutal que se dio a conocer acá por Chilevisión Noticias y que terminó con un sujeto detenido por agredir con golpes y piedras a su expareja en la comuna de Las Condes. Nicolás Krum nos amplía los detalles hasta ahora. Nico, buenas tardes. ¿Qué tal, Nico? Buenas tardes. Hola Sole, hola Pato, ¿cómo están? Buenas tardes. Sí, un caso obviamente bastante polémico y de todas maneras repudiable a lo menos, y que tiene que ver con lo que ustedes decían, con esta brutal agresión que protagonizó este sujeto en contra de su expareja. Hablamos en este caso de Carlos Rodrigo González Olivos, de 46 años, que la madrugada del día miércoles llegó hasta la comuna de Las Condes, hasta el edificio donde vive su expareja, y en una dinámica que, según lo que relató la propia víctima, ya era habitual. El sujeto la estaba yendo a hostigar, a gritarle cosas desde afuera, y lo peor aún es que en varias ocasiones incluso tirarle piedras desde afuera hacia el propio departamento de esta mujer de 38 años identificada como Karen Saldías, que tuvo la valentía de entregar su testimonio, y también esto obviamente pidiéndolo para prestarse esto finalmente como un llamado de atención y para que otras mujeres también se atrevan a hacerlo. Pues bien, cuando ocurre este hecho, es cerca de la madrugada de este día miércoles, ella obviamente, después de que se percata de que este sujeto nuevamente está yendo a molestarla, sale al frontis del edificio para tratar de frenar esta situación, y es en ese contexto donde este sujeto, con un elemento contundente, lo que sería una piedra en su mano, directamente va a agredirle y la golpea en su cara, y eso finalmente provoca que esta mujer se desestabilice. El sujeto la golpea nuevamente y luego en el suelo, inclusive no cansado con esta previa agresión, le da un golpe, una patada que ya prácticamente la deja sin conocimiento, y que si no es porque afortunadamente el propio conserje de este edificio logra percatarse esto y salir a prestarle ayuda a esta mujer, podríamos hablar de algo que quizás hubiera sido incluso peor, con un desenlace mucho más complejo. Y aquí es donde finalmente luego el sujeto huye, se activan las alarmas, digamos, se da notificación de esto, en este caso a Carabineros, quienes concurren a este lugar, toman obviamente esta denuncia, pero particularmente lo otro relevante, se logra llevar también, por supuesto, a Karen, a la víctima, a que pueda atender sus lesiones. Y finalmente ahí se confirma después que, tras ser intervenida en una intervención maxilofacial que tuvo que tener, ella se encuentra estable, está recuperándose, pero sin duda un episodio que es a lo menos traumático, que, como decíamos, para dar contexto, Pato Sole, no es primera vez que ocurre un incidente entre este sujeto que está yendo a hostigar a esta mujer luego del término de la relación que ellos tuvieron, relación que, según le pudo contar el núcleo cercano de esta víctima a nuestra compañera María Paz Arancibia, que ayer estuvo siguiendo este caso, el círculo cercano le dijo que hace meses que ya no había ningún vínculo entre ella y el agresor, y que incluso ella está ya en otra relación, por lo que acá se vivía una situación de hostigamiento que era constante por parte de este sujeto hace por lo menos un mes atrás. Vamos a ver qué señaló en este caso Karen Saldía, esta víctima, que fue muy valiente al dar su testimonio, obviamente para poder evidenciar la brutal agresión que sufrió por parte de este sujeto. Y la única finalidad, Monse, de tener este contacto, de que esto salga a la luz pública, es para que las mujeres no se caigan en esto, que sigan adelante, que lamentablemente hay que actuar de manera articulada, que si no salen los medios,
que si no, yo no cuento con este espacio que les agradezco, esto no se mueve. La voluntad también de los funcionarios es muy distinta cuando saben que están expuestos a la opinión pública. Lamentablemente, y es una situación que no debería ocurrir, que los procesos debiesen funcionar, que si al momento que se decreta una orden, una prohibición de acercamiento, que quedara con medida telemática de inmediato, no esperar a una audiencia de formalización, a esperar a ver si hace algo más o si concreta para poder determinar estas situaciones, porque pasa esto. Y hoy yo lo estoy contando, yo la saqué barata porque la intención de él era matarme. Sí, tal vez lo más conmovedor de este caso es que el mismo testimonio de la víctima lo refleja, que es la sensación de desprotección en la que están muchas mujeres. Y acá además se da un caso particular porque ella es abogada, ella sabía muy bien aquí todos los conductos regulares de denuncia frente a este tipo de situaciones. Ella ya había hecho la denuncia, había logrado una medida cautelar de alejamiento que el sujeto no había respetado por lo menos 5 veces. Acá su círculo cercano contaban que él llevaba muchísimo tiempo acosándola, y aún así se produce una situación de este tipo, donde además entiendo, Nico, que él ya contaba además con otros antecedentes, ¿no? Efectivamente, solo lo que tú dices tiene que ver con lo inicial en este caso, que es la denuncia que ella hace cuando empieza a recibir, por una parte, este hostigamiento, las amenazas de este sujeto, que un día le enviaba cartas o mensajes a su domicilio con amenazas, otro día le mandaba flores, algo que ella obviamente no entendía lo que estaba ocurriendo. Y por lo mismo pone esta denuncia, y lo que ocurre actualmente con la ley es que, independiente de que a este sujeto se le formalice o no ante un eventual caso de violencia intrafamiliar, o en este caso, como ocurre acá, directamente un posible femicidio incluso, lo que hacen los tribunales es, en este caso, interponer, como tú bien decías, una medida cautelar, en este caso una orden de alejamiento, aun cuando él todavía no era formalizado. Pero esto finalmente no se respetó, por lo que hemos visto en 5 ocasiones. Este sujeto fue a hostigar al menos a Karen y también ahí a su departamento con la gente que ella convive. Y obviamente en esta situación lo que tú decías, Sole, también tiene que ver con los antecedentes de este sujeto, que previo a este hecho, él ya contaba con antecedentes por agresiones, también acoso sexual, una conducción en estado de ebriedad y había cumplido incluso una condena por agresiones graves. Todo esto configura, por supuesto, un perfil de este victimario que finalmente va a ser un antecedente no menor, imaginamos, para la puesta en escena que va a hacer el Ministerio Público, en este caso la Fiscalía Oriente, que va a buscar formalizar a este sujeto, algo que está desarrollándose en este momento, y que por ahora podríamos hablar inicialmente de lesiones graves, sin duda, y también, en este caso, amenazas. Pero todo podría configurarse, ¿por qué no? Si es que la Fiscalía encuentra antecedentes, obviamente, más contundentes para formalizar, por ejemplo, por un femicidio frustrado. Pues bien, eso lo vamos a ver cuando concluya esta audiencia. Por ahora escuchemos otra de las declaraciones de Karen Saldía, esta víctima que dio su testimonio hoy al Matinal Contigo en la Mañana. Te digo, porque me cegué, porque la rabia me cegó. Me llama el conserje y me dice que nuevamente están tirando piedra. Y era tanta la rabia, tanta, yo me cegué de todas maneras y salí a mirar si estaba ahí. Y camino, ustedes se ven en las imágenes que empiezo a caminar, porque empieza a visualizar que estaba ahí parado, a increparlo, a decirle que no le tenía miedo. Y ahí él me golpea, pero si tú me preguntas, no es algo que yo volvería a realizar. Yo jamás pensé que él me iba a agredir en la calle, nunca lo pensé. Bueno, una vez más que han entredicho, Nico, estas medidas de órdenes de alejamiento que no protegen en lo absoluto a las víctimas. Acá vemos a un sujeto, y esto lo hemos visto también en otros casos, Sole, en donde los agresores pueden quebrantar estas medidas sin ningún problema, se acercan a las inmediaciones de algún domicilio, agrediendo incluso a las víctimas, por lo tanto no cumplen su objetivo, resultan ser poco efectivas desde el punto de vista de protección a la misma víctima. Para lo único tal vez que pueda resultar ser importante que exista esta medida cautelar o esta medida de protección es al momento de una formalización, que sea poder tener en cuenta este antecedente, que esperemos sea un agravante al momento de la formalización de cargo, en donde todavía yo no sé, Nico, si ya se sabe por qué delito está siendo imputado. Por un lado están los elementos, por ejemplo, para un femicidio en carácter de frustrado o lesiones graves en contexto de violencia intrafamiliar. Pero volviendo al punto, al menos esperemos que esa orden de alejamiento pueda pesar al momento de que el tribunal pondere una medida cautelar, que lo que espera la víctima
víctima es una medida de prisión preventiva. Ella dice que si sale, si no queda preso, teme por su integridad física, por su vida en rigor. Claro, de hecho, ese mismo testimonio es desgarrador, Pato, porque da cuenta, obviamente, del temor y el pavor que tiene esta víctima ante este sujeto, porque no es primera vez que sufre una situación como esta. Y obviamente, entendiendo que ya la primera medida cautelar en este caso que se dispuso no funcionó, no la protegió, claramente está mucho más preocupada luego de haber vivido esta terrible experiencia donde le pudo haber costado la vida, sin duda. Y por lo mismo, se genera esta confusión, Pato, que tú mencionabas, porque inicialmente, entendiéndolo de manera quizás preliminar, podríamos hablar de una agresión, que es lo que se ve en las imágenes, por ejemplo, cuando el sujeto la golpea, que hay un ensañamiento sin duda, y que también en este caso está el delito de amenazas, por todo lo que él vocifera cuando va al lugar también a amenazarla, qué sé yo. Pero lo otro que ocurre, Pato, en este caso, tiene que ver con el contexto. Acá hay una persona que, si bien actualmente no es su pareja, sí mantuvo una relación, en este caso, con ella. Hay un tema, obviamente, de un vínculo previo, y aquí, por ejemplo, el elemento que él utiliza para golpearla a ella, esta piedra, en la zona donde la golpea, que es un golpe directamente en la zona del cráneo, en la zona de la cabeza, sin duda puede haber sido un golpe con una consecuencia fatal. Y en ese sentido puede ser, como tú decías, un antecedente que se sume, por ejemplo, también a los antecedentes previos que él tenía, a esta orden de alejamiento que él no respetó, que aquí se puede considerar un desacato, y todo eso puede ir configurando, como decíamos, obviamente que acá se califique como un femicidio frustrado, en este caso, y también los delitos de amenaza. Inicialmente, por ejemplo, fuera de la audiencia, cuando uno ve el listado de las personas que van a pasar al bloque de control de detención en el bloque AM, están los nombres de los imputados y al lado también la imputación o la posible imputación del delito. Ahí hoy salía lesiones graves y amenazas, pero obviamente nosotros consultamos con la Fiscalía Oriente en este caso y nos señalan que todo indicaría que acá se habla, por supuesto, de un femicidio frustrado por la gravedad del asunto y el contexto que ya les indicábamos. Pues bien, más allá de eso, pasaron a lo menos 24 horas desde esta agresión y Carabineros, a través de la sección de investigación policial, logró detener a este sujeto la madrugada de este día jueves en la comuna de Ñuñoa, y son las declaraciones respecto de lo que empezamos ahora a escuchar. Una persona que se encontraba en su domicilio en el sector de la comuna Las Condes es agredida violentamente por su expareja, quien en los instantes que ella baja a los estacionamientos de su edificio, ¿cierto?, esta persona la agrede con una piedra en su rostro, ocasionándole lesiones graves, la cual la mantiene en este momento internada en una clínica del sector oriente de la capital. A raíz de esta agresión y esta denuncia realizada a Carabineros, se inician intensas diligencias durante el día de ayer y la madrugada del día de hoy, logrando finalmente la detención de esta persona a eso de las 2 de la mañana el día de hoy. Se verificó los antecedentes de esta persona y mantiene diversos, cierto, antecedentes por agresiones, cierto, y otros antecedentes también que son graves y están estipulados en la cuenta del Ministerio Público. Sí, estamos ahora revisando imagen en directo porque está a punto de comenzar la audiencia de formalización de este sujeto que agredió a su ex pareja, Carlos Rodrigo González Olivo, y ella también en esta entrevista que dio durante la mañana aquí a nuestro matinal Contigo en la Mañana había dicho que su abogado y sus amigas, que también son abogadas, van a estar ahí en la audiencia para pedir prisión preventiva por las imágenes que ya conocemos, y donde ella hacía ahí muchísimo hincapié en cómo toda esta situación le permitió poder darse cuenta acá de la indolencia de todo el sistema, porque claro, a él lo terminan deteniendo por después de que se conocieran estas imágenes, después de que se hicieran públicas, pero en otras ocasiones, según lo que ella misma ahí relataba, desde la Fiscalía y desde Carabineros le habían dicho que no podían detenerlo porque primero tenían que revisar las cámaras de seguridad en otro de los episodios anteriores de acoso y de hostigamiento que ella describía. Y claro, cómo todo eso hizo que toda esta situación se prolongara hasta que vimos lo que ocurrió ayer, donde, a juzgar por la violencia con la que actúa este sujeto, tenía toda la intención de matarla. Y ella dice, si es que él no queda preso, temo por mi vida, porque además sabe dónde vivo yo, sabe dónde vive mi familia, y por lo tanto ahí también hay que estar pendiente de lo que pueda ocurrir aquí durante la audiencia. Y en una justicia, además, Sole, en este caso, que llega una vez más tarde. Afortunadamente no hay consecuencias fatales, porque esto pudo haber sido un caso en el que esta mujer pudo haber muerto producto de este golpe que le propina a este hombre con, primero, esta piedra que se señala inicialmente, o un adoquín, que uno entiende, alguien quien pueda razonar, ¿no?, que esto te puede provocar un golpe o una herida mortal al ser un golpe en la cabeza. Y posteriormente, además, hay golpes de puño, un golpe
golpe además de patada, el momento en el que esta víctima se va reincorporando. Por lo tanto, ahí hay un nivel de ensañamiento hacia la víctima que esperemos esos elementos también puedan ser considerados por el tribunal. Los antecedentes además que él tiene con respecto a otras denuncias de otras exparejas, por lo tanto acá es un peligro para la seguridad de la víctima, de la sociedad, y esperemos acá que esto pueda tener otro tipo también de consecuencias para evitar que esto pueda ocurrir en caso eventual de que él, si es que logra salir en libertad de alguna manera, no esté en riesgo la integridad física de otra mujer. Exactamente, ahí veíamos también en los registros que mostraban la nota de que habíamos revisado anoche en el noticiero central, sí, cómo él desde el edificio del lado ya había comenzado a lanzar piedras, había generado ahí también algunos daños en el vehículo de su pareja actual. Nico, no sé si ha hablado su círculo cercano, porque entiendo que ella además estaba con su actual pareja en el momento que ocurre esta agresión. Efectivamente, Sole, ella se encontraba, de hecho, con Norberto, su actual pareja, y como ustedes también explicaban, este sujeto tenía esta dinámica de ir a vociferar desde afuera, a gritar amenazas, y por otra parte se iba por el costado del edificio a tirar piedras hacia el sector del departamento de ella. Y por lo mismo, en el día que ocurre esto, el momento de la agresión, ella sale al sector del frontis del edificio y su pareja sale al sector del estacionamiento. Por eso que al momento en que ella se topa de frente con el victimario, se ve obviamente totalmente desventajada por obviamente la envergadura y el físico de este sujeto, y que incluso la golpea, como decíamos ya, con este elemento contundente, una piedra o un adoquín que sacó de la misma calle. Por eso que el que finalmente primero la socorre, en este caso la víctima, es el propio conserje del edificio, y posteriormente a eso, cuando ya huye de este lugar, Carlos Rodrigo González Olivo, el victimario, finalmente logra, Norberto, la pareja de ella, lograr prestarle ayuda también, y por lo mismo también es frustrante para ellos, para él, incluso no haber estado en ese momento. Y lo otro que también ya es más molesto aún, como ustedes decían, tanto ella, la víctima, como su círculo, son personas que entienden de las leyes, son abogadas en este caso, y entienden finalmente cómo debería funcionar el sistema, y por lo mismo acá hay una evidencia de que no es garante el sistema en este caso para las víctimas, e incluso una persona que tiene conocimiento de aquello se ve atada de manos, como se dice, porque sabe que no puede hacer nada más, incluso teniendo noción de qué resquicios legales se pueden buscar, pero aún así es compleja la situación, y por eso queda más evidenciado aún la necesidad de mejorar, por ejemplo, estas medidas cautelares cuando hay casos tan graves como este. Veamos qué señaló el círculo cercano de Karen Saldía de esta víctima, tanto una amiga de ella que también es abogada, así también como su actual pareja. No pudo soportar el término de la relación, este se dio el año pasado, viene hace mucho tiempo tratando de agredirla, le ha lanzado piedras al interior de su departamento, en este mismo edificio que nos encontramos ahora, lanzó piedras la semana pasada hacia el vehículos de aquí de la propiedad, producto de eso mi amiga fue expulsada de esta propiedad que ustedes están transmitiendo en este momento, en el edificio Encomendero 237, en vez de prestarle auxilio a una persona que ha sufrido violencia de género, la expulsaron. Nosotros interpusimos una denuncia por violencia intrafamiliar en el juzgado de familia de Santiago. Estos antecedentes fueron derivados a la fiscalía producto de que hay amenazas de muerte y agresiones físicas, y además el maltrato había sido constante, es un maltrato habitual, pese a que tenía una cautelar de restricción de acercamiento, y esta fue violada porque se presentó en la casa de mi amiga y en la de su familia, y la fiscalía, en vez de prestarle ayuda, porque se solicitó a través del sistema informático de la fiscalía, CIAU, llamado CIAU, el que se realizaran gestiones, porque además este sujeto tiene dos hijos, hijos que para mí hoy día corren riesgo, fueron avisadas por parte de mi propia amiga la fiscalía, y le señaló que como ella no era su señora ni tenía hijos en común con él, no había mucho más que hacer y esperar a que las diligencias se produjeran. O sea, no había ninguna diligencia hasta entonces. Salimos claramente, ella sale muy rápido por la rabia que tiene, porque arrastra esto con violencia intrafamiliar anteriormente, y yo salgo un poco más retrasado yendo hacia el estacionamiento trasero para ver qué piedra tiró y qué daño hizo, y ella sale rápidamente hacia adelante, hacia la calle Encomenderos. En ese momento yo veo que ella no está en el estacionamiento, salgo a calle Encomenderos y el conserje grita afuera, afuera, y mi pareja estaba en el suelo tendida y con un charco de sangre. Imagínense la situación de que mi pareja es abogada, conoce todos los procedimientos,
y llegó la violencia igual. Y claro, no hay una comunicación efectiva entre carabineros, fiscalías, tribunales,